¿Y esto qué es? ¿No te acordás? Pero esto tiene como 200 años. Qué exagerado que eso. Esto es un fierro. Aguanta todo como nosotros, Carlito. Pero ustedes piensan ir con esto hasta Mendoza. ¿Y qué cree que hagamos? Margarita no puede viajar en avión. No te olvides que es pinadita. No, yo a esto no me subo. No, esto no fue lo que me dijiste, Pichu, no. No te vas a hacer pinoli, Carlito. ¡Que no, coño, que no! Ahora se hace el gallego también. Que yo tengo que volver a mi casa, joder. Tengo una vida, una familia. Despreocupate, que yo le meto pata. Mira, si no nos entretenemos demasiado, yo te prometo que en 2 días está de vuelta. Te lo juro por esto. Vamos, Pichu, no perdamos más el tiempo con este otario. ¿Subís o no subís? Puta, que hace la muerta para ver a morder de juventud. Encima la concha dice que tiene un hijo. Y su amigo está al lado. Me voy a arrepentir de esto. Estoy seguro. Va a buscar el hijo. Me encantan estas historias. Ya está más clarito, ya ve. Hasta que no lo pueda no caer. Y esta concha de río no me da cólera. Conozco esa gente loca. Cuando vemos la corte me encanta. Cuando estuve en Argentina me fue a buscar a Sandra. Y conocí al protagonista de una vida de loco que tú conoces en un corte. A Jorge Hidalgo. Hidalgo como el hijo. Escribí mi novela, lo que se soluciona en un corcho. Escribí otra novela, también escribí. Malena escribí. ¿Pongo la radio? Sí, viejo tango, Malena canta en tango. ¿Y la guantera, el cassette, si quieren escuchar música? ¿Cómo tira la chancha, eh? Parece una 0 kilómetros. ¿Se acuerdan de ese primero de año, que festejamos acá, en la combi, que estábamos de gira? Que no teníamos ni para el hotel. ¿No fue una Navidad? No, fue un 31. Ah, nuestra primera gira juntos. Un exitazo. Sí, un exitazo bárbaro. Nos comíamos los mocos. Por favor, yo no tenía plata ni para media. Me tenía que pintar la raya de la pierna con tinta.